En este punto nos vamos a ir a actualizar los datos. Los ofrece la Junta de Extremadura. Comparece Pedro Muñoz Barco, director general de Política Forestal. Camiones de la UME de Urdes se acercaron. El incendio, pues bueno, hasta toda la noche los dos focos se han llegado a juntar esta mañana y entonces ahora mismo estamos centrando todos los medios en Jerte, que es nuestra preocupación. Ahora mismo, ¿quiénes están trabajando, supongo, medios aéreos y demás? ¿Cómo es un poco el...? Pues ahora mismo hemos movilizado 11 medios aéreos y 11 unidades de tierra que están ahora mismo trabajando. Y bueno, iremos integrando todo lo que nos vaya llegando. Creo que esta tarde se incorporará también más efectivos de la UME, desde Casa de Mirabete, se irán para allá. En fin, estamos intentando centrarnos en Jerte, pues para evitar que vaya más. ¿Hay alguna estimación sobre la superficie que va allá? Y sobre el posible origen del... Sí, eso sí está claro y tengo que advertirlo. A un incendio a las 11 de la noche, con dos focos, cuando todos los medios estaban centrados en Urdes y en Casa de Mirabete, está claro que fue un incendio provocado. Entonces, yo quiero pedir a la población, por un lado, prudencia en todas las actividades que realicen, y quiero pedir también colaboración para que cualquier información que tengan nos la den, porque está claro que ese incendio fue provocado. Un incendio provocado quizá por motivos de caza, porque eso es una reserva natural muy... Los motivos no lo sabemos, pero no, quizás el incendio está más abajo. No es como el incendio de hace unos años que estaba en la reserva de caza. Este incendio está más próximo a la carretera de Jerte, está más abajo. Es un incendio provocado, pues, con toda la intención. El primero de incendio, vaya. ¿Qué es lo que está ardiendo allí? ¿Qué tipo de...? Pues ahora mismo lo que está ardiendo es un robledal, es la dehesa de Jerte, está entre Jerte y Tornavaca, y precisamente uno de los esfuerzos es evitar que el incendio suba hasta una zona de pinar que hay de pino silvestre en Tornavacas. Si el incendio subiese a esa zona de pinar o se comportase de una forma violenta, ¿corre en peligro algunas poblaciones? No, por eso no hemos declarado nivel 1, porque es una zona de montaña en la que no hay peligro para poblaciones. Es todo, y tampoco es necesario activar el nivel 2 porque ya lo teníamos para toda la provincia. Es un incendio de montaña, no de alta montaña, porque está en la zona de media, y es un incendio de robledal ahora mismo, que queremos evitar que pase a pinar. Lo único que pasaría, el pinar avanzaría mucho más rápido, y además es un pinar de pino silvestre que es valioso. Por lo que ha explicado, la UME, digamos, que está distribuyendo los efectivos que tiene alrededor de los incendios que tiene la provincia de Cáceres, pero no se espera que mande aún más. Sí, la UME se está portando muy bien, y la UME ya ha enviado desde Madrid esta mañana dos helicópteros que ya han llegado. O sea, eso envió los efectivos terrestres y tres camiones, como he dicho, del incendio de Casas de Mirabete, del incendio de Urdes, los movilizó al de Jerte anoche. Ahora hemos estado hablando que va a movilizar, ya están movilizando para que los de Casas de Mirabete también vayan esta tarde. O sea que están movilizando, y además creo que vienen otros 50 efectivos de Madrid. O sea que ya han llegado dos helicópteros y otros 50 efectivos de Madrid. O sea que están colaborando y movilizando todos sus efectivos según las necesidades. Están cortados algunos accesos, ¿verdad? Creo que cuando entraba a la reunión hemos dicho que cortaran la Garganta de los Infiernos. Lógicamente, este incendio está precisamente, si conocéis la zona, muy próximo a la entrada a Los Pilones, más arriba, en Jerte, pero uno de los caminos va la ruta de Carlos V, el camino que viene desde Tornavacas, llega hasta esa zona. ¿Qué sabemos de cómo se encuentran los otros dos incendios, Urdes y Monfragüe? Pues bien, la verdad es que son incendios que, aunque ya están sin llamas, pero hay que estar un tiempo para evitar rebrotes, y toda la noche en Monfragüe prácticamente está perimetrado, las máquinas han seguido trabajando y está prácticamente perimetrado con máquinas, y ya esperando que si algún rebrote saliera, actuar. En Jerte, o sea, en Urdes lo mismo, en Urdes
Afortunadamente esta noche la humedad, según nos dijo el Instituto de Meteorología, subió hasta el 70%, con lo cual eso ha venido bien, pero sigue habiendo pues esos rebrotes dentro del perímetro que tenemos que controlar. ¿Y hectáreas? Hectáreas las mismas que decíamos ayer. En Urdes no ha habido más hectáreas porque ya está perimetrada la, vamos, el perímetro era de entre 2 y 3.000 hectáreas, dependiendo, decimos 2, 3, porque hay muchas zonas verdes que luego habrá que quitar, ¿no? En el caso de casas, de 20 hectáreas. También 3.000 hectáreas. Son los dos son similares, unas 3.000 hectáreas en cada uno, a expensas de esa definición luego más exacta, que a lo mejor baja algo por las zonas verdes. No sé si nos podría comentar algo sobre los desalojados, si dispone de toda la información para hacer un balance, un recuento, poblaciones y personas. No, hemos decidido esperar a ver cómo va el día por esos rebrotes, y a lo largo del día iremos viendo si ya tanto en Urdes como en Miravete se pueden incorporar, pero vamos a esperar a ver cómo evoluciona por la mañana, y según los rebrotes y demás, esta tarde decidiremos. ¿Cuántas poblaciones son en total y cuántos habitantes? No sé si sabe el... Sí, bueno, creo que en Miravete estaba casa de Miravete, Román Gordo, Higuera de Albalá, que son 500 los desalojados, y en las Urdes era Ladrillar y las alquerías de Río Malo de Arriba, las Mestas, la Aceitunilla, las Batuequillas y no sé cuál era, y donde Cabezo, donde empezó el incendio. Y allí son menos, creo que son 200 personas. ¿La decisión que la tomarían a partir de una nueva reunión, entiendo, esta tarde? Sí, la reunión que hacemos la próxima será a las 5, y a las 5 pues ya se decidirá. Si ha ido bien la mañana, ya decidimos. Sí. De todas maneras, si se permite, que ayer se permitió, que se preparan convoys para entrar a atender animales, entrar a casa, ya eso se está permitiendo desde ayer por la tarde. Perfecto. ¿Los medios continúan siendo los mismos, el Miravete y Urdes? No te puedo decir exactamente cuántos, porque muchos se han derivado. Nos hemos centrado en Jerte y muchos medios de uno y otro sitio han venido al de Jerte, con lo cual ahora no sé cuántos quedan. Los que quedan van a quedar los que sean necesarios para ir, como digo, atendiendo a las posibles reactivaciones. Si todo va mejor entendido, perdona, que volverían a sus casas esta noche, ¿podría ser o no? No he dicho eso. He dicho que según vaya el día, si no hay rebrotes, si todo va bien, esta tarde lo valoraremos. Pero no lo digamos, claro. ¿Se mantiene de momento el nivel de riesgo 2 en los dos incendios y la condición como activos? Sí, sí, los dos incendios, no es solo los dos incendios, toda la provincia de Cáceres se declaró nivel 2 para poder mover precisamente a la UME, como habéis visto, y los medios estatales. Y eso se mantiene. ¿Siguen estando activos? Sí, claro, hasta que no lo demos por estabilizado, pues siguen estando activos. Y nivel 1, mientras que estén las poblaciones afectadas porque están desalojadas, también no se han quitado ninguno de los dos. Uh-huh. ¿Ha habido daños en viviendas, en ganado? ¿En Jerte? No. En Jerte, como he dicho, como es montaña, no hay nada de viviendas ni cortijos, ni naves ganaderas, ni nada, solo es el monte. Y en los otros, pues lo que había anteriormente, no ha habido más. Muchas gracias. Vale, gracias. Acabamos de escuchar a Pedro Muñoz Barco, director general de Política Forestal. Preocupa el incendio del Jerte y, según su confirmación, es un incendio provocado con toda intención. No hay población cercana.